Hola gente, soy Kelly Creeper y hoy vamos a jugar un mapa parkour creado por Albertex. Es un mapa que está en Minecraft Ming, es decir, es de la comunidad hispanohablante y esto mola mucho. Bien, es un mapa parkour de la 1.8, entonces para aquí hay un tutorial que ya lo hice, entonces os voy a explicar más o menos pues qué es lo que hay, que es poca cosa, simplemente un bloque rojo para saltar más alto. Y este bloque azul lo que hace es indicarnos pues que hay una caída bastante suicida, por decirlo así. Entonces vamos a empezar porque es un poco largo. Yo jugué pues más o menos unos 5 minutos y me gustó. Entonces pues vamos a... Vale, vamos allá, que acabo de empezar. Entonces voy a intentar no parar y como es un mapa medianamente... Seguro que te vas a caer un montón de veces. Largo, bueno, un poquillo largo. Pues entonces voy a ir hablando mientras, entonces os voy explicando pues todos los distintos tipos de bloques que hay, aunque hay 3 o 4, pero bueno. Vale, vamos por aquí. Ostras, eso... Hay unos bonus que no he cogido el primero. Vamos a volar porque estoy en creativo y las normas pone que puedo pues volar. Esto no lo voy a coger este, pero estos son los bonus. Si pillo esto pues me da pues un punto, por decirlo así. Entonces vamos a continuar. La verdad es que se echaba muchísimo de menos este tipo de mapas. Ya pocos se hacen de este tipo de mapas. Perfecto. Y quería grabarlo con música, pero decidí que no, que es mejor grabarlo así. Oh, lo he pillado, perfecto. Vale, continuamos. Lo único malo que le veo es que está hecho en un mundo de Minecraft normal, ¿vale? Que eso no es que sea un error, pero... Uy. Y lo pillé, perfecto. Que podría haberlo hecho completamente... O sea, 100%... 100% no fake, no sé si me entendéis. 100% creado de cero, ¿no? Bueno, porque tiene como varios niveles. Yo he llegado, no me acuerdo a qué nivel llegué, pero dije, uy, esto creo que continúa. Entonces lo dejé para continuarlo, pues grabarlo, porque mola mucho. Lo único es que hace tiempo hacía este tipo de mapas, ponía una música de fondo y molaba mucho. Ostras, que no vi esto. Pero pues no voy a hacerlo porque debería hacer todos los saltos bien y creo que no van a salir todos bien. Ok, vale, isla flotante. Supongo que puedo pararme, no tengo que hacerlo todo seguido. Vale, perfecto. Por aquí, vale, hay una esmeralda, a ver si la pillo. Muy bien. Y genial. Hacemos otro salto. Esos mapas podéis descargarlos y jugarlos porque son muy divertidos. Sobre todo hacerlo todo seguido sin caerte. ¿Veis? Esta es la caída que os dije. Ese bloque indica que hay una... Oh, hay dos ahí. Hay una caída enorme y como veis, pues es una caída bastante interesante. Es que mola muchísimo porque es... A ver, es fácil, no tiene mucha dificultad, pero mola porque es... No sé, se me hace divertido. En plan de todos los saltos los haces bien y ya está. Ostras, que es por aquí, vale. Y le he pillado. Y salto épico. Oh, creo que tenía que haber saltado. Sí. ¡Yu! Vale, vamos allá, venga. Dios, ahora parece que salte de más. Vale, vamos allá. Salto, llego, sí que llego, ¿no? No llego. Uf, por los pelos, chaval. Muy bien. Preparado. ¿Qué pasa? Para. No me acuerdo de esto. Sí, estoy preparado. Ah, vale, ya me acuerdo. Ahora, esta zona está muy guay. De hecho, quedé un poquito más, un poco más de esta zona, ya paré. Vale, genial. Es que, uy, me cuesta un poquillo, pero bueno, porque tienes velocidad y la vista se echa para atrás, pero mola mucho. Vamos. ¡Oh! No es lo mío, tío. Siempre me equivoco con la velocidad. Vale, vamos por aquí. Genial. Oh, espera, que voy. Hay que ir por aquí, vale. No veo un pepino, chaval. Genial. Vamos. Oh, ahora hay dos caminos. Vamos a ir por este. A ver qué hay por aquí. ¡No! Demonios. Fastidia mucho caerse. De hecho, me haría un sistema para que te peara hacia arriba y ya está. Como un fail, ¿no? De que lo hiciste mal. Pero bueno, si no lo hay, pues no pasa nada. Vuelo y ya está. De hecho, pone que puedes volar. Que de hecho, al chico en las normas puso que él lo que quiere es que la gente disfrute el mapa, no quiere que se agobie. Uy, ¿qué es esto, tío? ¿Dónde voy? Es que había dos caminos y ahora tengo miedo. Vale, supongo que llevarán al mismo lugar, ¿no? ¡Oh! Interesante. Ok, vamos allá. O sea, mola mucho esto, ¿eh? Mola mucho cómo está iluminado esta zona. TP. ¡Wow! Ok, perfecto, vamos allá. Una esmeraldica por aquí. Me
quedó encerrado. Ahí, perfecto. Oh, demonios. Vale, voy a mirar hacia arriba porque si no, no veo un pepino. Ahí, píllala, píllala. Perfecto. Genial, seguimos. Bien, muy bien. Y perfecto. Oh. Uf, que no se pone la última y me da un troleazo aquí. Vale, genial. Llegamos a una zona donde tenemos que... Oh, quito, quito la plataforma. Bueno, puedo ir andando y ya está. Ahí, perfecto. Y esto nos hace un TP a la siguiente zona. Nivel 3. Vale, vamos allá. Noche estrellada. A ver. ¡Ostras! Vale, 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 vale. Y ese cajón gigante ahí. ¿La veis lo que os digo? Que está hecho como un mapa... está hecho encima de un mapa de Minecraft. Y es raro, ¿sabes? Es extraño. Que, a ver, que esto de aquí está, es muy bonito, ¿sabes? Mola. Vamos allá, venga, vamos allá. Es que parece que tengo slowness ahora. Debe ser que estoy acostumbrado a que tengo velocidad y ahora voy bastante lento, tío. Me noto que voy lento, pero en realidad voy normal. Ok, no sé si estoy yendo bien. Es que es un poco confuso, pero bueno. Está guay. ¡Ostras! Se me hace raro ver escaleras ahí de madera. Muy bien. Si es que veis, si es que hoy es mi día del parkour. He fallado un par de veces, pero bueno, se me perdona, ¿no, chicos? O no, o no me perdonáis. Sí que me perdonáis, demonios. Es que esta parte está muy chula y demonios, no le he conseguido. Bueno, la verdad es que estoy teniendo pocos fallos. Bueno, no es que sean muy difícil los saltos, pero bueno. Podría no tener ninguno. Vale, ahí había una esmeralda, ni siquiera la vi. Ok. Continuamos por aquí. A lo mejor estoy acabando. ¿Cuánto llevo? 8 minutos. Vale, vale, perfecto. Eso está muy guay, ¿eh? La jungla. ¿Dónde está? Ah, vale. Es por aquí. Genial. A ver, ostro. Flipa. Plink, puntito. Ahí creo que había otro punto. Let's go. Probablemente ponga música, ¿eh? Es que es... No sé, mola un huevo, ¿eh? Ir saltando... Con la música ahí puesta. Bueno, vosotros lo estaréis escuchando con música, yo no. Pero yo estoy como si escuchara música, ¿vale? O sea, en mi cabeza hay música, ¿vale? Punto. ¿What? ¿What? ¿Era por aquí? No era por aquí. Oh, ese es un problema, que pensaba que había un salto aquí. Y no, hay que venirse por aquí. Vale, genial. Perdón por eso. He cortado el rollo bastante, ¿no? No pasa nada, chicos. No pasa nada. ¿Y ahora? Más, hay que bajar más. ¡Ole! ¡Oh! Ya sabía quién se lo iba a perder, tío. Es que no... Es una pena, pero como no sé dónde está el siguiente salto, pues voy a toda pastilla yo, porque soy un loquillo. Y claro, pues me equivoco y me caigo. Pero bueno, no pasa nada. Vuelvo a subir y ya está. Muy bien. Muy bien. Pero también está muy guay eso de no saber cuál es el siguiente salto. Está bastante guay eso. Porque si lo haces bien, pues es como que te sientes poderoso. Ok, salimos de esta zona. ¿Y ahora qué hay por aquí? Ahí, un punto. ¡Oh, una vaca! ¡Pumba! Perdón. ¡Oh, un campamento! A ver si hay alguien aquí dentro. Puedo dormir, ¿eh? Pero no lo voy a hacer. A ver si voy a romper el mapa o algo así. Un easter egg. ¿Os imagináis que es un easter egg ahí? ¡Oh, una mina! Me gusta. A ver. Vale, ¿por aquí tenemos vacío? ¿O no? No, no, no es vacío. Ok. No sé si veréis algo, ¿eh? Pero bueno. Me estoy haciendo sin parar. Muy bien, killer. Bueno, no es que sea ahí súper difícil, pero... Genial. Yo, chaval. Esto si te lo encuentras en un UHC, que flipáis.
todo lleno de diamante. Verá, esto me encanta, lo de subir así. Subir así, así como esto, ¿veis? Dando vueltas y giros y tal, mola un huevo. A mí me encanta. Pero bueno, ¿qué pasa? Que tienes que girar todo el tiempo y marea un poco. Pero mola un huevo. Si lo haces bien, queda muy chulo. ¡Genial! Salimos a la superficie. Joder, pues me está encantando el mapa, tío. O sea, me estoy pasando pipa. De hecho, estoy mucho... ¡Ostras! Aquí en la casa, podemos entrar a ver qué hay dentro. Creo que no hay nada. ¡Uy, está vacío! ¿Y aquí qué hay? ¿Hay algo en los hornos? Qué corte de rollo, ¿no? Ok, continuamos, venga. Joder, pues hacer un mapa de estos... Mira, a mí me tiene pasado muchos mapas de este tipo. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de mapas son bloques flotando en el aire y ya está. Sin embargo, este, os fijáis que aquí no solo hay bloques en el aire, hay decoración, hay algo más. Eso es lo que busco yo en un mapa. Algo más, no solo lo típico. En este caso, puedes poner estos bloques y que la gente salte, pero es aburrido. Entonces, si le haces... Vale, he fallado justo en esa. Si haces aquí... Uy, a ver, ¿qué pasa? No llego, que es un salto de 4, claro. Ah, no, es de 3. Si pones eso de fondo, como podéis ver ahí, esas estrellas o lo que sea eso, pues queda más bonito todo, no sé. Aunque esa esferaza ahí atrás, que no estoy mirando para ahí, estoy mirando para el parkour, pero la veo de fondo. Uy, no, creo que no. Creo que no tenía que saltar aquí, tenía que saltar ahí. Yo he saltado una de las estrellas, aquí tenía que saltar, genial. Muy bien. Oh, qué tonto soy, tenía que haber ido por otro lado. Tenía que haber ido por aquí, así recto y ya está. Dios, cómo me gusta este parkour, tío. Este es parkour. De ir todo el tiempo seguido. Es que me encanta, tío. Es como súper mecánico. ¡Wow! Parece un boss. Genial. Es que yo soy tonto, tío. Siempre salto... Siempre estoy saltando a la zona más lejana. Ahí. ¡No! ¡Demonios! Venga, otra vez, de cero. ¿Vale? ¡No! Le he dado el espacio, tío. Yup, saltamos para aquí. ¿Y ahora qué? A ver. ¡Ostras! Plataformas invisibles, ¿no? ¡Ostras! Aquí me pierdo, ¿eh? A ver. Oh, y esta pone que si voy por aquí. Si vas por ahí, pues te caes. Porque es de... Vale, vale, vale. Pues vamos por aquí, así. Ok, vale, me gusta. Vale, vamos a empezar a hacer los 360, que mola mucho. De vez en cuando, no siempre. Ok, estamos llegando a la cima de la esfera. Uf, ¿por qué pone slimes ahí? What? ¿Y ahora qué? Vine por... Ah, vale, es que no había que venir por aquí, killer. Había que ir por ahí, demonios. Yo me tiré a la esfera esa pensando que era un boss o algo así. Vale, vine por ahí. Y hay que hacer así, hay que venir por aquí. Soy tonto, tío, me metí ahí en plan... Venga, fijo que aquí hay algo importante. Vale, genial. Y lo tengo. Perfecto, estoy arriba de todo. ¿Y ahora qué? ¿Preparado? ¿Qué pasa? Oh, vale, hay que tirarse por aquí, creo, ¿no? ¿O no? ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Lul! Hola, cerdos. Ok, continuamos. Dios, está intensa la cosa. Oh, qué bonito. ¿Veis? Así sí que mola, sin caer ni una sola vez. Pues la esfera, tío. La esfera de la muerte. Ok. Ok, llegamos al templo. ¿Qué pasará aquí? Nivel 5, hay otro nivel más, ¿eh? Genial, genial, genial. Me está encantando, ¿eh? Por ahora me estoy pasando pipa. Aunque estoy hablando poco, pero... Oh, interesante. A ver si puedo. No puedo. Oh, ¿veis? Aquí sí que podía hacer un sistema para tepearte rápido. Ahora. Uf. ¿Y esto qué? Ahora esperar otra vez. No, tío, tarda muy poco. Vale, ya sé la mecánica, ya sé la mecánica. Ahora y aquí, vale, perfecto. Y esta igual que el primero, ¿no? Mola porque
Ahora me mete esto aquí en medio. Y está genial esto, tío. Mola mucho. Y... yeah. Acabamos, chicos. Acabamos. Pues me ha encantado este mapa, ¿eh? The Runner. Creado por Alberdex04. Y aparte las letras ahí ya saco, tío. Mola mucho. Y quizás el título podría cambiarlo a algo más... algo más llamativo. Un nombre que sea algo que no sea el tío que corre, ¿sabes? Algo... algo distinto. Yo si pudiera cambiar el Freerunner este que hice hace años ya, lo cambiaría. Pero ¿qué pasa? Que de aquellas pues era mi primer mapa. Pero hoy en día ya hay muchos mapas que se parecen así. De hecho, a mí me mandan muchísimos mapas en plan Freerunner. Y yo, vale, pero ese se llama el mapa así porque ya hay un mapa que se llama Freerunner. El mío se llama Freerunner. Entonces, yo creo que debería de cambiar a lo mejor el título para hacerlo distintivo. Yo qué sé, llamarlo... yo qué sé, el último salto. O llamarlo... el ascenso a las nubes, o ya que sé, hay un montón de nombres con respecto al parkour que podría quedar guay antes que uno que se llama parkour, ¿sabéis? No sé si me entendéis. Pero bueno, el mapa está genial, me ha gustado mucho. Yo que vosotros lo descargaba y lo jugaba porque es muy entretenido para jugar así en plan, incluso molaría jugarlo con alguien, en plan entre amigos, a ver quién llega antes y tal, eso está muy guay. Hay una cosa que me ha gustado y es que es largo el mapa y eso mola mucho. Es decir, en ningún momento notas que hay un salto súper, hiper difícil. Siempre hay saltos normales y como tal, alguno pues te pilla un poco por sorpresa. Y está muy bien hecho eso, o sea, me parece que está genial. O sea que Alberdex, haz otro mapa parkour porque mola mucho. Intenta que para la próxima estaría muy bien ver alguna construcción un poco más elaborada, que no sea una esfera gigante, pero bueno, estaría en vez de una esfera que sea un planeta, ¿no? O algo así, dentro pues hay, yo qué sé, no sé, nada más. No se olvidéis de ir al cine y paz. Por cierto, ¿cuánto he tardado? He tardado unos 18 minutos. Not bad.